el programa de acción diferida para quienes llegaron a Estados Unidos en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, se encuentra en estos momentos habilitado con los mismos términos en que fue puesto en vigencia en 2012 y representa una gran oportunidad para actualizar los requisitos de los beneficiados para registrarse si no lo han hecho aún. Entonces, por el momento, aquellas personas que por algún motivo nunca han solicitado el beneficio, lo pueden solicitar ahora. Aquellas personas que piden la renovación deben de obtener la renovación por 2 años. Inclusive, en algunos casos, pueden pedir el permiso de viaje con el DACA, demostrando circunstancias extraordinarias justificando el permiso de viaje. De acuerdo a Ángel Leal, abogado en inmigración, es recomendable consultar con expertos en cada caso particular, pero lo cierto es que el temor que persistía en la comunidad de inmigrantes por proporcionar los datos de localización y de familiares, ahora no tiene sustento. La realidad es que muchas personas dejaron de pedir el beneficio o de renovar el beneficio por el temor de que esa información le pudiera perjudicar, bien sea a sí mismo o a los padres indocumentados en el país. Yo creo que ya ese temor tal vez no tenga que ser tan prevaleciente, ya que estamos a punto de un cambio de gobierno, ya que el presidente electo Biden se ha manifestado que él va a defender el programa DACA. El principal requisito es no tener antecedentes penales y contar con el certificado de preparatoria o GED, entre otros. En Estados Unidos hay más de 600,000 beneficiados por DACA y se calcula que existen hasta 300,000 inmigrantes que pudiesen ser incluidos en el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.